¿Hacia dónde se dirige el mundo? El adulterio está permitido en Sudáfrica. El hombre o la mujer ya no tienen derecho a repudiar el otro a causa del adulterio. Estados Unidos confirmó que para todos los países en el mundo, para construir buenas relaciones con su gran poder, estos países deben practicar matrimonio homosexual. Mujer más mujer, u hombre y hombre. Alemania acaba de firmar la ley que declara que no hay más incesto. Es decir, hermano y hermana pueden casarse, mamá con su hijo y papá con su hija. La ciudad de Miami ahora proclama una ciudad de sexo público. Lo que significa que, en el camino, la iglesia, el mercado, el campo de fútbol, etc. Si necesitas sexo, puedes tenerlo en la calle sin tener ningún problema. Canadá permite el sexo con animales. En España, películas pornográficas están permitidas en la escuela secundaria y universidades. La autorización de prostitución de menores. Mark Locker declara que cualquier chica joven a los 10 años siente placer sexual y nadie debería defender a esa persona de descubrir cómo funciona su cuerpo. Estados Unidos ha abierto públicamente la Iglesia de Satanás en Colombia. Una iglesia recién abierta de Satanás. La ceremonia comenzó con un desfile y una estatua de 12 pies de Satanás aplaudido por el público. Queridos hermanos y hermanas, el final está cerca. La batalla continúa. Los cristianos deberían orar más como si nunca hubieran orado antes. Demasiado está en juego. Que la gloria de Dios brille en nuestras vidas, más brillante ahora. El mundo se está poniendo peor. Ora, ora, ora. Necesitamos orar. Necesitamos orar más fuerte.